y después de hacía bastante tiempo ya, vuelvo a hacer un video por la tarde. Por lo general lo venía haciendo a la mañana siempre, más que nada por el calor, y creo que no me equivoqué porque la tarde está espectacular. Sigue haciendo calor, sí, pero estamos en verano, así que me agrada mucho. Al que no tanto es a este pedacito de piel que quedó descubierto acá, que la media no alcanza a tapar y el sol me venía pegando de una manera. Así que estoy en condiciones de afirmar que estamos en verano y mi tobillo lo sabe. Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más. Yo estoy por acá como de costumbre en una calle de ripio que me encanta. Dicho sea de paso, un ripio bastante suelto, que andar en moto en estas condiciones suele ser un poquito peligroso, pero nada que no haya hecho antes, así que solamente hay que cuidar los movimientos que se dan. Les decía que paré acá porque me encantó la postal que tiene el lugar. Miren qué linda esta lagunita que hay acá. Ahí parecería que se termina, pero no. A la vuelta... ¡Uy! Pajarito. A la vuelta de ese árbol, continúa por allá, campo adentro, con un canal chiquito, bien angostito. Y ahora que estoy viendo ahí a 100 metros nomás, cruza otra calle. No me había dado cuenta, la verdad. Disculpen la despeinadez, pero acabo de sacarme el casco y todavía no me di mis toques mágicos. Bueno, no es ninguna novedad que la sequía que se viene viviendo en este tiempo, ya en varios videos lo mencioné, es bastante fea, una cosa que está castigando mucho al campo argentino. Pasó a toda velocidad. ¿Por qué tan fuerte? Les decía que viene siendo bastante dura esta época del año para toda la zona, para toda esta zona de campo y bueno, y para toda la gente que depende de alguna manera del clima para poder llevar a cabo su negocio, su trabajo, ¿no? De hecho, ayer llovió un poquito, fue como un alivio, pero que duró muy poco porque habrán sido 5 milímetros, que la verdad solamente da un respiro, no alcanza para mucho, aunque la tierra se la ve un poco húmeda por la lluvia de ayer, pero el pasto sigue seco. Pero bueno, esto en algún momento va a cambiar, tiene que cambiar. Hay esperanza, así que bueno, les voy a contar dónde estoy parado y qué estoy por hacer ahora. Más o menos pasando aquella curvita que se ve ahí adelante, voy a estar llegando a la intersección de dos colonias. Una es la colonia Belgrano y la otra en Sánchez Sauce. Y no sé en cuál de las dos está lo que yo estoy buscando, porque me pasaron ahí más o menos un mapita y yo sé que está por ahí, pero no sé si corresponde a una o a la otra. Nos vamos a enterar ahí cuando encuentre la persona con la que quiera hablar. Como loco el terito ese. Ese me está rezongando a mí, ¿eh? Esto cuando suelen ver algún intruso que no conocen, empiezan a revolotear la zona y a chillar así como chilla. No sé cómo se le dice al canto del tero. Al de las gallinas se dice cacarear. El tero, no sé. Terear. Y bueno, me propusieron este lugar que vamos a conocer ahora. Me pareció súper interesante, como los que por ahí suelo mostrar. Así que quédense ahí. Aprovechen a suscribirse al canal si todavía no lo hicieron. Y vamos yendo. Miren, ahí se nota cómo me da el sol justo en esa parte que les decía. Claro, pues yo me puse bloqueador solar en todas las partes que calculé que me iba a pegar el sol. Los brazos, el cuello, en la cara. Pero no tuve en cuenta el tobillo. Buenas tardes. ¿Cómo anda, caballero? ¿Cómo le va? Un gusto. Un gusto. ¿Todo bien? Pérez, Enrique. Enrique, un gusto, Enrique. Más conocido en la colonia como Quique Pérez. Ah, tiene ese apodo y todo. Sí. Está bien. Lo vi que estaba ocupado por allá. Ah, estaba dando de comer un poco las ovejas. Ah, estaba alimentando. Sí, estoy por el poco pasto y la sequía un poco y le estaba ayudando un poco. Recién venía hablando justamente de eso. Bastante difícil de llevar el asunto de la sequía, pero bueno. Sí. Válgale que nosotros acá, hay un poco animales, son pocos. Y yo con un poco los bebederos que tengo y... Después le traigo un poquito de pasto, viste, alfalfa y bueno, un poco de maíz quebrado. Sí. Y uno lo mantiene, son las ovejitas nomás. Claro, yo estaba por andar más temprano, pero demasiado calor hacía. Demasiado calor, sí. No sé si usted estaba en actividad igual. No. Fuimos criados, pero estábamos más adelante, antes que salga el Salto Grande. Sí. Ahí vivíamos nosotros antes, ahí nacimos. Ah, nació por acá. Claro, nacimos ahí después... Nos cambiamos para acá cuando salió el Salto Grande. Esta es la ruta 14 vieja, ¿no? No, la que vaya atrás. Ajá. Sí, la que vaya atrás. Está... Esta va al Campi de Drevan. Ah, ¿qué nombre tiene esta calle? No le supieran de ahí. Voy a buscar mi bolsito porque lo dejé por acá en la moto. El lugar es súper tranquilo, pero... Por las dudas... ¡Sau! Acá arriba. Ah, está. Ah, pero acá está re bien instalado.
Esta es una maravilla, la parrita infaltable. ¿Ya se comió las uvas? Sí, las uvas ya terminaron. Hace poquito, ¿no? Ya se cosechó, sí. Esta pared, esta casa, sí. Esta casa acá, sacamos los ladrillos porque lo dejamos a la vista, porque esta es una casa que cuando nosotros compramos acá, estaba acá puesta en una casa. Le sacamos los materiales y le pusimos esta. Esta es la casa que era la pared. Ah, ¿continuó acá? Claro, continuó acá. Estas son paredes 30. Claro, que llevaba el ladrillo atravesado entero, así. Entero, el ladrillo entero. Es una pared gruesa, la gruesa que es todo pared. Que es lo que le hacía fresca también. Claro. Acá se nota bien cómo están puestos de punta. Claro, ve. Con barro, ¿no? Sí, sí, todo asentado en barro. Asentado en barro. ¿Cuántos años tiene esta casa? Bueno, ya nosotros los años que estamos ahí, y esto ya cuando vinimos ya estaban muchas... Pasaron muchas otras familias más que ya estaban acá. Tengo entendido que tiene más de 100 años. Sí, sí, mucho más. Sí. Y nosotros cuando llegamos acá, lo único que hicimos es ponerle los tirantes, ponerle las cumbreras y... Ah, ¿esto lo hicieron ustedes? Claro, ya esto lo hicimos nosotros, como yo ponerle las tijeras y... Claro. Hacerle techo, porque este tiene doble techo, tiene paja abajo. Sí. Y tiene el zinc arriba, por eso se mantiene fresca. Claro, pero antiguamente solamente era con la paja. Claro. Permiso. Pase. Que yo no me quiero perder detalle acá porque... Estos muebles también, este mueble tiene su baño. Yo llegué a ver alguna vez estos muebles en alguna otras casas y eran bastante característicos de aquella época. El tipo de azulejo para la cocina también. Claro, porque acá antes estaba una cocina leña. Es una cocina leña. Está ubicada ahí. Está ubicada acá la cocina leña. Me encantan estos azulejos verdes y otros me dicen que son celestes. Sí. Para mí son verdes. ¿Tiene algún lago cerca por acá? Y está acá el maldito vi. ¿Suele ir a pescar por ahí o no? Sí, siempre suele mandar. ¿Ah, le gusta? Sí. ¿Qué pez se suele sacar ahí? Y por la mayoría a veces se saca algún sábalo, algún bagre. Es impresionante lo fresquito que está acá abajo. A comparación del sol, ¿de ¿no? ¿De la temperatura? Es claro. Ah, no, esto es... ¿Está fresco la parra? No, lo que pasa es que acá se mantiene fresco por la arbolera. Ah, tiene muchos árboles grandes. Le pedí si puede bajar el volumen de la radio porque el chamamé venía bárbaro. Pero cuando se ponen a hablar los locutores por ahí, interrumpen un poquito la charla. Vamos a mirar algunas cosas que habían quedado del tiempo de nosotros. Eso me reinteresa, ¿eh? Pero me gusta lo que tenías ahí en la cintura también. Esto es muy artesanal. Ah, sí, esto está hecho. Ese porta celular, ¿se lo hizo usted? Cuero. No, esto me lo regaló el patrón. Y antes era un aljibe. Ah, no está más. No existe más. Ahí donde están esas plantas. La plantita. Por ahí había un aljibe. Se nota, sí. Cuando nosotros vinimos le pusimos un pie bomba. ¿Y ahora? Pero sacaba un 10, 20 litros, después ya se cortaba el agua, como que se iba. ¿Había? Primero lo sacábamos a mano. Sí, con los baldes. Con los baldes. Y teníamos la rondana. ¿Qué será? ¿Que se fue terminando el agua o porque salía menos? Las napas, con eso sacábamos agua. Lo he visto alguna vez. Y esta cuando vinimos acá todavía estábamos usando estas luces. ¿Qué luz? A ver. La kerosene. ¿Kerosene? Y este aparatito era para cuando cargábamos la plancha, mi mamá, poner arriba de la mesa. Porque las planchas antes eran con carbón. Sí, para que no queme la mesa. Claro, para que no queme la mesa. Claro, una base. ¿Usted es quien se dedica a guardar este tipo de cosas? Sí, esto teníamos para cortar los vasos a los caballos. Esto era una maceta. Ajá. Para golpear, teníamos un machete viejo que usábamos con este. Sí. Golpeábamos. Como la manicuría del caballo. Claro, esto lo teníamos para cortar arroz. ¿Esa es la voz? Esta es la voz. O teníamos una cada uno para cuando salíamos a cortar. Ahí está, con el mango de madera. Ajá. Esto era laburo. Y este era el trabajo para nosotros. Y este aparato le poníamos con un filo de un cuchillo, sí, clavado acá, puesto. Y con este teníamos para cortar la paja. Ah, hacían tipo un hacha. Claro, tipo un hacha, para cortar paja. O sea que con esa no se la podía cortar. No, esto era solamente para cortar arroz. O sea que su medio de vida, su trabajo en ese entonces, digamos, era el arroz, era la arrocera. La arrocera. ¿Se plantaba por acá? Y se plantaba así más a la orilla del arroyo antes. Ajá. Estos son los serruchos que ocupaban, eran destino muy viejo. Acá estaba la marca. ¿Su papá vivía acá también? O sí, sea, su, vivía acá un tiempo, toda su familia. Vivió un tiempo, sí, mi mamá también. ¿En este momento usted vive solo?
Y ahora en este momento yo estoy solo. ¿Qué tal se lleva, va a sonar rara la palabra, pero con la soledad usted acá en el lugar, ¿le gusta? Yo estoy acostumbrado. ¿Sí? Porque yo la vez que cuando vine acá, éramos todos chicos y yo ya salía a trabajar y bueno, y porque yo me jubilé ya. Estuve siempre medio solo afuera trabajando. Claro, está acostumbrado. ¿No es que es algo nuevo para usted? No, para mí no. Vivo tranquilo. Más ahora con la comodidad que hay luz eléctrica, uno tiene todo ahora. No, porque antes era teníamos que estar oscuro. Este es un balancín que ocupamos antes para arar, para plantar el maíz o zapallo. Ajá. Este iba tirado por caballo. Ah. Y acá iba enganchado el arado. Ah, este iba para atrás. Y este lo tiró por caballo. Sí. ¿Qué madera es esta? De esta ñandubay. En ñandubay, me imaginé. Sí. No hay nada que lo destruya en ñandubay, ¿no? No. Como dice el dicho, una buena madera. Acá está la manija del auto cuando teníamos un auto que compraron acá, el viejo, que eran los autos esos, cuadrados, grandotes, forá. El forá, que le dabas de adelante. Era un manijazo. Así que el que compró el auto, que lo arranque como pueda, ¿no? Sí. ¿Un repuesto del forá? Sí. ¿Qué habrá sido esto? De la rueda. ¿El extremo de dirección? Claro. Ahí tiene la bochita. Buje, ¿sí? El buje. Qué buenos recuerdos debe tener ese vehículo, ¿no? Después lo llevaron. Acá está el pie de bomba. ¿Esta era la bomba que estaba ahí? Sí. Y este utilizaban para los caballos. Cuando teníamos que llevar a caballo las carreras. Este era como un peine. Lo bañamos y le pasábamos este. A dejarlo bien el pelo como peinado. Ah, pero tiene de todo usted acá. De todo, de todo. El pisón. El pisón, la asadita, veo por ahí este, también. Ese después lo... porque primero era este. Claro. Al final yo no sé qué material, qué fierro es que lo... Dice que era antes un fusil de un cañón. Ah, esto acá que le pusieron. De antes. No saben lo que es. Del mortero. Pero está descargado. Acá en Colonia La Mano pasó con un caso con un muchacho que quiso hacer una cosa de esta y estaba cargado el... ¿Y explotó? Explotó, sí. Le voy a preguntar a la gente que está viendo, porque estamos en duda, no sabe si no, es no, eso no, o no. No sé si será. ¿Qué opinan que es este fierro que le pusieron para fabricar este mortero? Acá don Enrique supone que puede ser de un... De un mortero. De un mortero. Pero de los antiguos. Descargado está. Este es un pisón. Historia que debe tener de trabajo eso, ¿no? Años. Esta pala se fue achicando con su tiempo. ¿En serio me estás diciendo que esto se quedó así de laburo? Sí. Iba gastando. Y gracias a esto se hizo mucho de lo que hoy nosotros podemos disfrutar. Claro. Que le hicieron las generaciones anteriores. Sí. Y acá está la prueba, mirá, la gastaban a la pala. Se gastaba. Sí. Qué bueno, Enrique, que lo guarde. Sí. Acá estaban los armaduras del caballo. El cencerrito. Y yo estoy hace un tiempo buscando... No se lo estoy mangueando. No, estoy buscando una parecida a esta, no igual, pero más grande para poner en la casa. En la puerta de la casa para que toquen el timbre así. ¿Viste? Ya voy a conseguir. Por allá. Por ahí arriba había otra. Ajá, ahí está sonando. Cencerrito también. Uh-huh. ¿Y todo eso eran los elementos de sus caballos? Claro, los caballos antes que tenía. Y antes cortábamos césped con esto. La guadaña. Y porque nosotros en la casa plantábamos a veces un poco de avena y bueno, antes que de echar los caballos adentro nos hacían cortar con esto. Sí. Sacarlos para afuera, para las vacas o para los caballos. Pero era bastante peligroso para los pies, sí, ¿no? Tenía que ser práctico. Porque se te podía venir a los pies. Sí. Y algo que vengo viendo desde que entramos acá es esta carterita. Esta, sí. Este es un morral para dar a comer los caballos. Este se daba de comer. Y por acá había el otro que tenía que, este, como se la distinta, era para que él no coma. Sí. Para que no coma al pasto ni verdeo, cuando lo tenía cuidando a veces. ¿Tipo un bozal? Sí, este era un morral. Ah, morral también. Pero bien casero este, la armaron. Sí, la armamos ustedes. Nosotros. Sí. A ver, yo chusmeo, permiso. Porque veo que tiene muchas cosas. Que me traen muchos recuerdos algunas, porque las he visto de chicos. Como por ejemplo este zarzo de elásticos. Sí. Los he visto cuando era chico. ¿Qué más tiene por acá? Bueno, tiene de todo. Sí. ¿Son antiguos? Sí. ¿Es
¿Esa es una ruedita de triciclo antiguo? Sí, sí, lo antiguo. A ver si lo puedo ver. Pero mirá vos. Hasta le quedó parte de la goma ahí. Ah, está la rueda de atrás. ¿Esa es la rueda de atrás? Claro, esta era la ruedita de atrás. Mirá vos, ahí está el manubrio ahí también. Por acá hay unas plantas de granada que cuando vinimos nosotros ya estaban. ¿Y están todavía? Sí. Yo si veo una granada en la planta sería demasiada emoción, porque también las comía cuando era chico. Nunca más en mi vida la vi, ni siquiera en la frutería. No se las ve muy comúnmente a estas plantas ahora. Y ahí hay una. Ah, y ahí hay una, mirá. ¿Están como picoteadas por los pájaros? Están sacando los pájaros, tienen que estar maduras y, mirá, y los pájaros ya lo están picando. O sea que la granada, aunque se la vea verde de afuera, nada, ya están. ¿Está madura igual? Sí. ¿Y las come usted o no? No, a veces los pájaros. Bueno, cuando yo tenía unos 8, 7, 8 años, me acuerdo que en la esquina de nuestra casa había una planta de granada que siempre, todos los veranos le llegábamos y las comíamos todas. Ahí se pueden ver las frutitas, a ver, la voy a abrir. Volver en el tiempo. La voy a romper porque la sacó usted. Sí. Ya está esta. Si no, no se la sacó. Ahí está, miren. Esta es la granada. Probala, ¿no? La verdad que ni me acuerdo si el gusto era así, tenía que ser así. ¿O será que está fea? ¿Es normal que sea dura así? Sí. ¿La semilla? Sí, tiene una semillita adentro. Pero están maduras porque los pájaros lo están picando. Hablo desde el desconocimiento, pero se me hace que esta fruta tiene muchísima vitamina, no sé por qué. Tiene pinta de que es muy saludable. Y a mí me llevó a la infancia un rato. Se la voy a dejar acá para que la terminen de comer los pájaros. Ahora sí tienen autorización, muchachos. El respaldo antiguo de la cama. Veía desde un costado el baño que tiene ahí afuera. ¿Ese es el que se usa actualmente? ¿O quedó nomás? No, aquí quedó. El baño que teníamos antes, cuando vinimos, teníamos ese. Uh-huh. ¿Huerta tiene usted o no? No, huerta no. La tierra no da para huerta. ¿Ah, no? La tierra es muy dura. Estamos con cerca de la greda acá. Ah, ¿no sirve para huerta? No, es un poquito así más de tierra arriba y después para abajo ya se queda. Ya no ves que el pasto sufre mucho, toda esta zona acá. Sí. Otra de mis cosas favoritas, las ollas enlosadas. Cualquier cacharro enlosado. Ah, mirá. Una palangana. Utilizábamos antes para tener para arriba una silla, lo teníamos siempre para la mañana lavarnos la mano, la cara. Ajá. Acá estaba el apoyo para ponerla, y eran todo material de hierro, era redondo, sí, y era medio redondo con patas, pero no sé qué se ha hecho eso. Qué raro que no lo tiene guardado en el galponcito, uh-huh. De los recuerdos. Sí, sí. Ahí está, y ahí le encontramos el nombre, el galponcito de los recuerdos. De los recuerdos, sí. Esta es una planta de arasá, como conoce. Y yo lo conocí en el campo. Y ahora me regalaron esta planta, pero nosotros cuando éramos chicos lo conocimos en el campo, era una frutita amarilla cuando maduraba. Ah. Pero la plantita era media rastrera. ¿Y estas son de jardín. Ah. Pero es igual, la fruta es la igual que la, un arasá que le decíamos en el campo. ¿Arasá? Arasá. Ajá. ¿Y eso se come? Sí, se come. Parecida a la granada, pero chiquita. Sí, más chiquita. Ajá. Mirá, esto está verde todavía, ¿sí? Sí, ya verde. Tiene como una especie de olor a limón. Sí. Esta zona suele ser
¿Así, tranquila siempre? Sí, siempre. Tranquila. ¿Rara vez se ve un vehículo? Sí, muy poco. Ahora cuando trabajan muchas frutas, sí están todo el rato cruzando los camiones. Ah, los camiones, claro. Ah, ¿un sótano? Adelante un sótano. ¿No lo llegó a ver usted? Yo no lo conocí. Porque esta planta, se ve que está en el aire esta planta, porque esta planta viene un viento una vez y lo llevó para el costado. Sí. Se ve que ella está apoyada arriba nomás de algo. Como que como que está arriba de una base. Exacto, da la pauta que hay algo abajo. Que hay algo abajo. Por eso nosotros decíamos que capaz que el sótano está acá. ¿Y no se preguntó si puede haber un tesoro ahí abajo? Sí. Mirá que uno nunca sabe. La rienda para que no se venga. Aquella palmera también tiene sus años, porque aquella cuando vinimos estaba. Así que podríamos estar parados sobre un sótano misterioso. Aquí está sobre otra casa, porque prácticamente abajo es una casa. Ah, mirá vos. Sí, es un sótano que está abajo. Qué raro que nunca se sacó la duda. No. Yo soy más curioso. Capaz que me ponía a hacer un hueco yo nomás a ver si lo encontraba. A ver si estaba. Y esta otra pieza, vieron, después se quedó con papieza también. Esta es una lija de antes, ¿eh? Esa está hermosa. Está en muy buen estado esta. Estos son de antes. Usábamos para los viajes. Cuando íbamos afuera a trabajar para la zona de Buenos Aires, el Río Negro. ¿Que se iban en tren? Sí, nos íbamos en tren y... Qué lindo. Mimbre. El mimbre. No sé, no muy sale bien. Más. Siempre me gusta ver en qué fecha caía mi cumpleaños en los otros años, en qué día. Este es el de 2014, un lunes. Estamos a poquitos días del 24 de febrero, que es mi cumple, así que no me enojo si recibo algún regalito. ¿Eh? Y el catre. Ah, mirá el catre, sí, eso tiene historia. Como que lo hubieran hecho ayer. Sí, está impecable. ¿Impecable? Está guardado nomás. ¿Lo usaba para dormir usted o era de alguien más? Y a veces se lo sacaba así cuando hacía mucho calor, todavía en un tiempo había con la parra. Acá pasaron a ser reliquia. El techo puedo decir que también está en un estado muy bueno. Sí. ¿Otra más? Sí, tiene algunos tocan eso. Usted me está haciendo la cabeza, tiene campanitas por todos lados. La gente me va a relajar después en los comentarios porque me van a decir, ¿por qué no te compras una campana? Y no, porque yo no quiero agarrar y comprármela en Mercado Libre. Yo quiero que tenga un sentido especial la campana. Claro. ¿Eh? Que la haya rescatado de algún lado, por ahí, que haya estado abandonada o perdida. Esa es la meta. Esa es la intención. Esa es la intención, exactamente. ¿Toma un poco de agua fresca? Bueno, le voy a aceptar. A ver los hinchas de River dónde están. Les ahorro el chiste porque ya sé que alguno va a escribir, ese agua debe haber estado muy fría. Se los ahorro, ni lo digan. ¿Usted es de River? Ya sé, ya me di cuenta. Me jubilé como empleo rural. Con animales, en el tractor, la caballo, andaba de todo. Si tuviera la oportunidad de hoy adquirir una casa, una propiedad en alguna ciudad, ¿cambiar esta que tiene acá lo haría? Por los momentos no. 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 Quedó para el recuerdo, ¿no? Sí. Yo a veces digo en el video que a veces entro con cuidado a los baños así de afuera porque pueden tener avispa, pero sí, vio, es verdad. Me han corrido en alguna oportunidad. Hasta ahí llego. Qué bueno que ya no tiene que hacer más este trayecto desde la casa hasta acá, ¿no? Claro. Cosa que no era fácil, ¿no? No, cuando llovía ahí. ¿Ahí que tiene un tajamar o no? Sí. ¿Tiene algo de agua? No, tiene. Ya mismo calito le toman la humedad. ¿En serio? Sí. O sea que las raíces de ese eucalipto llegan... adentro. ¿Llegan hasta acá? Sí, claro. Acá, mira.
buen dato, nunca se les ocurra plantar eucalipto al lado de su casa. Miren, las raíces estas que estamos viendo acá son de aquellos eucaliptos que están como a cuánto, 20, 30 metros. Sí, más. Todo acá bien, mira. Claro, le sacan el... Bajan acá, ya acá, ya está. Mirá dónde va. Es impresionante. Mira, y allá. Impresionante. Ahí va, mira, acá viene, mira. Y vaya, ¿sabes dónde termina, no? 100 metros, casi 100 metros. ¿Y sí? Están clavadas acá adentro del... Cuando tiene agua, chupan de acá, mira. Claro, y sigue. Sí. Ya va a llover, ya va a llover. Mañana va a estar mucho lluvia. Menos mal que no voy a seguir el video entonces. Mañana va. Dios quiera, vamos a tener todo chaparrón. Se está poniendo linda la tarde ahora. Sí, ahora sí. Se llega hasta ahora sí. Sí, hermoso. Enrique, le agradezco por haberme abierto las puertas de su casa, que la verdad disfruté mucho. Muy agradecido. Me encantan estos lugares, quiero que lo sepa usted también. Pega otra vuelta. Y ahora que ya sé quién es el dueño. Y que usted no me va a correr con ningún rifle. Cuando pasa y sientando, yo no hay problema. Lo veo así, si yo lo veo en alguna pasada, no, voy a parar a saludarlo porque bueno. Muy lindo el lugar. Un gustazo. Gracias, un gustazo. Gracias. Amigos queridos, espero que les haya gustado mucho este video. Acá cortamos por hoy. La verdad que Enrique, un maestro, me encanta conocer esta gente sencilla de lugares así muy apartados. Sinceramente es algo que disfruto un montón hacer. Frente a esta hermosa escuelita rural y con esta tranquilidad de este atardecer campero, les agradezco una vez más por estar ahí. No se olviden que los quiero mucho y nos vemos en unos días con un video más.